Sí, efectivamente, durante todo el fin de semana la policía de Tucumán trabajó arduamente y bueno, hemos llegado a realizar 20 procedimientos durante todo el fin de semana con muchas personas privadas de libertad. Es así que también se trabaja de forma conjunta con la justicia federal y la justicia provincial, ¿no? Con Fiscalía de Narcomenudeo. Sí. Es así que solo durante este fin de semana han quedado 14 personas con prisión preventiva, ¿no? Que van desde algunos de 60 días y hasta 90 días, ¿no? Hubo también allanamientos generalmente de todas las personas privadas de libertad que surgieron de los allanamientos, le bajaron la prisión preventiva por 90 días a la espera de el juicio. Claro. Comisario, ha llamado mucho la atención uno de los operativos que realizaron en estos últimos días y que tiene como llamó mucho la atención porque fue justamente en la localidad de Amaicha del Valle, ¿no? Con el porque encontraron, si no me equivoco, usted corríjame si no es así, algo así como 72 plantas de marihuana, digo, un cultivo con esa de esa dimensión. Y así es, en la ladera de la montaña y del otro lado del río Santa María, personal de delitos rurales a cargo del comisario Silenio Castaño, realizaron un importante procedimiento en ese lugar y bueno, dieron intervención a Isidro, ¿no? Sí, 72 ejemplares, 3 metros, 3 metros y medio, 4 en algunos casos. Epa. Ya planta adulta, ya lista para la cosecha, ¿no? ¿Pudieron asociar esta plantación, este cultivo a una persona o a una banda, o están trabajando en eso? Bueno, mire, teniendo en cuenta que esto, bueno, ya no es narcomenudeo, ¿me entiendes? Cantidad, entonces claro. Ya para el narcotráfico ha intervenido la Fiscalía Federal número 1 y el Juzgado Federal, los cuales sí han emitido oficio investigativo. Estamos trabajando sobre una línea firme, pero bueno, no puedo dar más datos, pero claro, Sí hay una línea firme de trabajo sobre el particular. ¿Hacía cuánto que no encontraban un cultivo de estas características? Porque la verdad es que llamó mucho la atención. El último año es uno de los más importantes, ¿no? En ese, no sé, unos 10 años, creo que hubo uno que pasó, digamos, esa cantidad. Pero de los últimos 10 años, uno de los más importantes de este procedimiento. Ahora, la cantidad de plantas, con el solo número de plantas, que no, 72 plantas. Claro. Que se suman a otras plantas que ha habido procedimiento también en Concepción, se encontró plantas hasta 6 metros, en otro allanamiento de Montero, donde se comercializa con estupefacientes, marihuana y cocaína. La marihuana, por ejemplo, era abastecida del propio sembradío que tenía esa persona, allá en la calle Mayor Viola, 650 de Villa Tranquila, de la ciudad de Montero. O sea, ¿qué se está viendo? Que la gente planta y bueno, vende, digamos, lo que cosecha de su propio el patio del fondo de la casa. Claro, que en realidad estamos hablando de posiblemente bandas organizadas, no esa persona que tiene una planta en su casa. Sino estaríamos hablando de la presencia de bandas que se dedican a esto ya y producirla en Tucumán para venderla también en Tucumán. No sé si banda, ¿no? Son familias, en el caso, sí, por ejemplo, de Montero, en el caso acá también de la capital, que se ha hecho otro allanamiento similar, son familias que, a ver, su trabajo es actualmente, ¿me entiendes? Claro. No tenemos banda con poder de juego, de poder adquisitivo, de vehículos, de camionetas, claro, de empresa, no, digamos, no. Pero lo importante es todos los medios, algunos medios de prensa hasta pregonan el hecho de la persona consumidora tenga la plantita en la ventana, como alguna vez por ahí se ha dicho. El problema es que hasta la misma ley del Reprocan, que autoriza en algunos casos hasta 9 plantas, que no, sí, hay que hacer muchas modificaciones con respecto a eso, muchísimas modificaciones. Si cada planta tiene adulta entre 3, 4, 5 kilos, más vale cuando son bebés, tienen gramos. Entonces, si usted empieza a multiplicar por la cantidad de plantas que se autorizan, entonces es un número altísimo. Si usted multiplica a 9 plantas, que es lo máximo que puede autorizar el PROCAN, que en muchos casos nosotros hemos encontrado a las autorizaciones, a la persona en la vía pública llevando
es una cierta cantidad de marihuana y nos presenta el reprocat, usted multiplica 3 kilos por 9, por ejemplo, que es lo máximo que autoriza el reprocat, entonces 9 por 3, 27. Si no mal me da la suma, que no, no sé, son 27 kilos. No, claramente. 27 kilos, le aumenta 3 ceros por los gramos que tiene, tiene 27 mil gramos. Entonces, eso en dosis es algo así como, no sé, como 400 mil dosis. O sea, usted tiene para droga 400 mil personas y el Reprocan, por ejemplo, en algunos casos lo está autorizando para una persona que no puede dormir a la noche, que tiene insomnio. Claro. Entonces, ahora, está camuflado el hecho de la enfermedad de esa persona para otra cosa. Queda claro eso, digamos, no hay duda de que es así. Ahora, ¿cómo? Diferente es la persona que tiene una plantita, ¿me entiende? Y sufre de, no sé, de esquizofrenia, alguna enfermedad terminal, esa es otra cosa. ¿Cómo va mutando el delito, buscando justamente esos lugares, esas zonas grises a veces de la ley que los obligan, en todo caso, totalmente, a ustedes a estar más, muy atentos, ¿no? Totalmente, exactamente, totalmente. Pero bueno, ya hubo casos acá que la justicia federal ha observado eso, y a pesar de tener Reprocan, lo mismo ha procedido a la aprehensión, ¿no?, de la persona, aún con eso. ¿Por qué? Porque, como usted dice, buscan esos grises, esos claros oscuros y tratan de por ahí infringir la ley. Bien, comisario, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. No, por favor. Y gracias a ustedes por estos minutos para mostrar, digamos, el trabajo de la Policía de Tucumán, ¿no? Como les digo, durante el fin de semana, 20 procedimientos con 14 personas y también el trabajo de forma conjunta, ¿no? Tanto de la UFINAR como de los juzgados federales y fiscalía que trabajan. Y bueno, 14 personas ya con prisión preventiva durante solo este fin de semana. Bien. ¿No? Gracias. Que tenga una buena semana. Hasta pronto. Estuvimos dialogando con el comisario mayor Jorge Nacuse, director general de Drogas Peligrosas de la Policía de Tucumán.